Hola, hola. Espero que me puedan escuchar. ¿Me pueden escuchar? Se había congelado la imagen. Ahora me escuchan bien, me pueden ver. Hola, mi paz querida. ¿Cómo les va a esta hermosa comunidad? Los estaba esperando este momento tan hermoso. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo verlos aquí, sentirlos. Gracias, gracias por avisarme que se escucha. A veces me pasa que antes de comenzar los vivos, siempre tengo el mismo inconveniente, como que se corta la conexión y después reanuda. Así que bueno, ya le voy tomando el tiempo a la conexión de aquí. Gracias por estar un lunes compartiendo este momento juntos. Hoy es un lunes especial, muy especial para mí porque quiero compartir con ustedes, con mi comunidad, a una persona que amo, a una persona que amo profundamente, a una persona que me ha acompañado en todo mi proceso de autoconocimiento, que me ha dado confianza, me ha dado seguridad. He aprendido mucho de la mano de ella. Bueno, ella es Paz Calab, es española. Las personas que han tenido sesiones conmigo, sesiones energéticas o alguna sesión en particular, siempre que recomiendo a alguien sobre la parte de coach, de autoconocimiento, siempre recomiendo a Paz Calab. Bueno, Paz Calab para mí fue y sigue siendo una persona muy importante en lo que es autoconocimiento, confianza, seguridad. Bueno, se las voy a presentar para que ustedes la conozcan y conozcan todo lo lindo que Paz tiene para ofrecernos en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo espiritual, bueno, en conectarnos con ese amor que nosotros ya somos, ¿no? Así que bueno, se las voy a presentar aquí y voy a buscar a Paz. Qué lindo que estén aquí, estoy tan feliz. Bueno, a ver. Vamos a ver, Paz querida, ¿cómo es esto? Supongo que tengo que ir acá, solicitar entrar. ¿Cómo estás? Ahí te acepté, Paz. A ver si nos podemos conectar y compartir este momento tan lindo. ¡Hola! Hola, querida. ¡Qué felicidad, Paz de mi corazón! La alegría, de verdad. Mira, estaba escuchando, estaba leyendo todos los mensajes, las cosas tan bonitas que te ponen las personas tan cariñosas de tu comunidad, que eres tan importante para ellas, que te aman, que les has ayudado tanto. Y lo estaba leyendo y estaba disfrutando de ese momento como una más, por supuesto, porque yo también he aprendido muchísimo de ti, te amo. Con todo mi corazón, nuestro encuentro fue mágico y único, como todos los encuentros, y el nuestro fue muy especial. Y sabes que eres parte de mi vida, parte de mi comunidad, parte también de mis programas. Bueno, pues que estás muy presente en mi vida, Lore, y sabes que te admiro y que te quiero muchísimo. Así que gracias de corazón por existir. La conexión fue mutua, Paz. Vos llegaste a mi vida en el momento en que yo me emociono, ¿no? En el momento que yo abría la puerta al mundo. En ese momento que abría la puerta al mundo y Sí. empezaba a decir, soy medium, tengo esta conexión, esta soy yo. Vos me ayudaste a tener confianza, a tener seguridad, tu paz, tu tranquilidad, tus libros. Ese libro, Quiero Paz, fue y sigue siendo muy relevante para mí. Es cualquier persona que está transitando ese vacío existencial, ese autodescubrimiento, es un libro que donde yo encontré todas las herramientas que me ayudaron a fortalecerme. Y contigo fue el primer vivo que hice al Sí, aire. me acuerdo perfectamente que dijiste, ya quiero hacer, quiero conectar con mi autenticidad, quiero mostrarme, quiero acompañar y ahí empezó un camino tan bonito, Lore, para ti y para todas las personas que te queremos, porque
El mundo te necesita. Desde luego. Gracias, gracias. Igualmente para ti. Bueno, querida comunidad, aquí les presento a Pascalab. Ella es coach. Contanos un poquito qué es cuál es tu aporte, Paz, para esta humanidad. ¿Qué es lo que vos haces de ayuda a las personas, de guía para ese encuentro con nosotros mismos? Pues, a ver, por resumirlo, yo soy un ser humano, un ser espiritual en un cuerpo humano, una experiencia humana, como tú, como todos, por supuesto, que está aprendiendo a vivir en bienestar, que como siempre digo, es el nuevo lujo, ¿no? Porque tenemos muchas cosas materiales, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos familia, tenemos muchísimas cosas materiales que podemos percibir por los sentidos y que disfrutamos de todo, pero tenemos un gran vacío existencial, tenemos un gran vacío espiritual. Y ese vacío espiritual no se puede llenar con nada material, no se puede llenar ni siquiera con experiencias con otras personas. Se puede llenar con un camino hacia el interior, con un camino de autoconocimiento, de introspección, con un proceso de soltar los miedos, de conectar con la confianza, como tú decías antes, con la alegría, con la ilusión, con las ganas de vivir. Y hacer ese proceso requiere un tiempo. Un tiempo para poder de verdad profundizar en nuestras heridas, en nuestros miedos, en nuestra programación, en nuestras ideas y creencias, en lo que queremos en la vida, en nuestro propósito, en lo que podemos crear a través de todo ese proceso de sanación. Y eso es lo que hago yo, pues acompañar a otras personas que acuden a mí, que nos juntamos, que nos unimos en esta comunidad maravillosa, de la que estoy súper agradecida porque me permite compartir lo que yo ya sé, lo que yo ya he probado en mí y ahora ya, después de tantos años con tantas alumnas, por supuesto, de la escuela. Y lo que hago precisamente es eso, acompañar a otras personas que quieren vivir en bienestar físico, mental, emocional y en conexión espiritual para llenar ese vacío que todo ser humano tiene. Porque nadie nos ha enseñado a llenar un vacío interno, nadie nos ha enseñado a nutrirnos espiritualmente y a estar en bienestar físico, mental y emocional. Son cuatro patas que yo siempre lo cuento así, ¿no? De una forma sencilla, cuatro patas de una mesa que han de estar en equilibrio. El cuerpo, hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, hay que moverlo. La parte mental, hay que gestionar la mente, los pensamientos negativos, porque están creando emociones de miedo. Hay que saber gestionar toda la parte emocional y hay que conectar con la espiritualidad, que es el único camino real al que hemos de ir. Pero si no nos encontramos bien en la parte física, mental y emocional, estaremos enredadas continuamente en la superficialidad de la vida. Una vez que hemos emprendido ese camino de sanación, la conexión espiritual es inevitable. Es natural, es natural. Por eso toco los cuatro pilares que sustentan al ser humano y acompaño a personas a abrazar ese equilibrio, que no es un equilibrio perfecto y continuo, sino que es un equilibrio que se va creando conforme una persona va avanzando y profundizando en sí misma. Es un camino muy bonito, es un camino de sanación, de liberación, es un camino de creación, porque a partir de soltar todo lo que no eres, todo lo que no te sirve, todo lo que creías que eras o que te habían dicho que eras, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de quién verdaderamente eres. Y ahí es cuando empiezas a crear como tú hiciste y estás haciendo, como yo hice y estoy haciendo, a crear esa versión de ti que es única, extraordinaria y original. Exactamente, eso me pasó a mí, Paz. Bueno, yo soy maestra jardinera, maestra de grado, tenía mi trabajo, mi jardín de infantes aquí. Y cuando dejé mi trabajo permanente, que todo el mundo quiere, me encontré con mí misma, aquí sentada en este lugar, que no había nada armado, y me venían muchas creencias de mí misma que tenía instauradas, de una familia, de una sociedad, esto de hablar con los muertos no está bien, que esto es cosa de mal, que no se debe. Esos conceptos los tenía de mí misma. Es decir, yo tenía un bloqueo que no podía salir a decir quién era porque yo no tenía esa imagen de mí misma.
fortalecida. Exacto. Y eso me bloqueaba, digo, ¿y cómo salgo? A tal punto, Paz, que las primeras sesiones no dije que era medium, hacía Reiki, Sí. porque me daba hasta vergüenza decir la palabra, vos fijate, medium, porque Fíjate no la la tenía. creencia tan limitante que tú tenías con lo hermoso que es poder conectar a unas personas con otro lugar, ¿no? Es algo tan especial, es algo tan mágico lo que tú haces, es algo tan natural en ti, lo haces con tanto amor y tanta pasión y tanta ilusión, tanta alegría, es algo tan natural en ti que, claro, tener que esconder eso porque pensabas que no estaba bien tendría que ser muy doloroso para ti. Por eso cuando te liberaste de ese dolor y de ese miedo, floreciste y aquí se ve. Tienes una comunidad preciosa, estás dando conferencias por todo el mundo, estás haciendo un trabajo tan bonito, Lore, y todo eso gracias a que tú pudiste desbloquear esa parte y reconocerte en lo que tú habías venido aquí a hacer. Y eso no nos lo podemos perder, no. Porque somos seres únicos, nadie puede sustituir a nadie. Puede haber otra medium, puede haber otra persona que haga lo mismo que yo, otra terapeuta, pero no será lo mismo que nosotras, porque si estamos aquí en este mundo material y somos seres espirituales, es porque nuestra alma ha decidido venir aquí para transitar una experiencia y hacer algo. Y también tiene que ver Exactamente. Con nosotras y con los demás, y compartir lo que sabemos. Exactamente. Y lo primero que yo hice es trabajar en mí, que es lo que siempre recomiendo a las personas. Nosotros podemos tener cualquier habilidad, la mía y la psíquica, la conexión espiritual, pero cualquier habilidad que nosotros tengamos, si nosotros primero no sanamos a nosotros mismos, no podemos ayudar a los otros, no podemos guiar a los otros si nosotros aún no nos conocemos. Entonces es la base de cualquier cosa que querramos emprender, de cualquier cosa que querramos llevar adelante. Porque a veces decimos, ay, me encantaría ayudar a la gente, me encantaría. Bueno, pero primero ayúdate a ti mismo, ¿no? Encontrándote. Y eso no es magia, eso es un proceso. Es un proceso. A mí me llevó mi tiempo, me llevó tiempo encontrarme conmigo misma. Ejercicios, hice todos tus ejercicios, hay que entrenar nuestra mente, sacar ese chip y colocar un nuevo chip y una constancia, disciplina. No es hoy medito y mañana no. No, medito. Afirmaciones positivas, continuamente me las pegaba en mi monitor, en la pared de enfrente. Un collage, maestra jardinera, que hice un collage. Hice todas tus herramientas que vos siempre ofreces, que a mí me sirvieron un montón para, ok, esta soy yo. Esta soy yo, y despojarme de todo eso que creía de mí, de lo que me decía el resto que era, que no me pertenecía, ¿no? Entonces, es un trabajo personal, constante, y que uno debe desearlo hacer, ¿no? No se puede saltear. Es eso, ¿no? Porque después el disfrute es pleno y uno se siente tranquilo, haciendo su propio camino. Sí, exacto. Y es un camino además muy emocionante, Lore, porque claro, conforme vas viendo que se van cayendo esas ideas y creencias, vas soltando el miedo, te vas atreviendo, porque claro, en ese proceso es una transformación tan, tan profunda que empiezas a pensar de forma diferente, empiezas a hacer cosas diferentes, lo que te daba miedo, pues ahora te atreves, ¿no? Llamar a esa persona, hacer algo nuevo. Atreverte a empezar a escribir a lo que te apetezca realmente, ¿no? Cada uno tiene algo que tiene pendiente y que no se atreve por miedo, por el qué dirán, porque quién soy yo para hacer esto, no soy suficiente, no soy merecedora, tantas creencias que hay internas y sobre todo en las mujeres, sobre todo en las mujeres que tenemos una energía ancestral muy poderosa y muy limitadora porque, claro, hubo muchas restricciones con nuestras ancestras. Y está todo en nosotras. Por eso hemos de trabajar profundamente, sobre todo las mujeres, en el autoconocimiento y en el desarrollo personal, porque es un camino de liberación y es un camino de retomar la ilusión y la alegría de vivir. Hay muchas personas que viven en la superficialidad, de puntillas por la vida. Es como algo rutinario, ¿no? La vida es algo rutinario, no se atreven, no...
no quieren conocer a gente nueva, no quieren vivir nuevas experiencias, no se atreven a disfrutar de lo que de verdad les gusta, no se permiten tener tiempo para ellas, piensa que todo es muy difícil. Y todo eso es verdad porque está en su mente. Exacto. Es un programa que es que ellas no pueden ver, igual que todas las personas, no podemos ver más allá de lo que podemos ver, ¿no? Y yo estoy segura que ahora mismo no puedo ver más allá de lo que puedo ver. Y dentro de 5 años miraré al día de hoy y diré, no estaba viendo esto, no estaba viendo... Claro, porque todo es un proceso. De hecho, el proceso de desarrollo personal dura toda la vida, desde que nacemos hasta que dejamos el cuerpo físico. Y eso es lo bonito. Pero claro, si podemos profundizar, no queremos acelerar el proceso, porque no se trata de eso. Es imposible acelerar ningún proceso. Pero sí, digamos, hacer más pequeño el dolor y el sufrimiento en ese mismo proceso. Yo tengo un proceso de vida, tú también. ¿Por qué puedo? ¿Por qué no voy a poder quitarme esas cargas, esos miedos y sanar esas heridas? Si puedo hacerlo, igual con un proceso natural, sin hacer nada más, con 80 años me he liberado de todo eso. Pero ¿por qué no hacerlo con 30? ¿Por qué no hacerlo con 40? ¿Por qué no hacerlo con 50 o con 60 cuando tengo toda la vida por delante? Entonces no se trata de acelerar ningún proceso, pero sí darnos cuenta de que no queremos perder más tiempo en un estado que muchas veces es de quedarnos bloqueadas, muy bloqueadas, ¿no? Porque no nos atrevemos a cambiar de trabajo, no nos atrevemos a mirar a los ojos a nuestra pareja y decirnos la verdad, no nos atrevemos a soltar a nuestros hijos porque nos da miedo que sean libres y que no nos quieran, no nos atrevemos a emprender algo nuevo, a reconocer que tenemos un nuevo propósito. Y todo eso es mucha pérdida de tiempo. El tiempo es sinónimo de vida. Con lo cual estamos perdiendo mucha vida. Y nos daremos cuenta al final, en el lecho de muerte, Lore, lo sabemos, nos daremos cuenta de todo. Y diremos, ay, si hubiera yo empezado este proceso antes, ¿no? Si me hubiera dado la oportunidad, el permiso, porque al final, en el lecho de muerte nos arrepentimos de lo que no hemos hecho. De lo que hemos hecho estamos súper orgullosas porque fue lo que teníamos que hacer en cada momento. Pero de lo que no hemos hecho nos podemos arrepentir, con lo cual yo siempre digo, no perdamos más vida, empecemos ya. Y aparte escucharnos a nosotros mismos. Yo pasé por todas esas etapas, Paz. Yo me acuerdo que Mati me decía, ¿te parece dejar un puesto permanente en Alemania? Y él me lo decía con todo su amor, porque era lo que él veía, lo que él sentía y lo que él le parecía. Y yo recuerdo, Paz, que en ese momento me salió una fuerza, una energía que no era yo la que hablaba. Que yo le digo, está bien lo que vos decís, pero yo esta vez quería bajar la persiana, es Lorena con Lorena. Vos no sabés lo que yo siento. Es decir, los demás te van a opinar de lo que ven, pero nosotros tenemos que escuchar lo que sentimos, lo que siente nuestro corazón, porque late de una manera diferente. Y sale una fuerza de adentro que nos impulsa algo más, que no sé qué es en ese momento algo más. Porque no es que nos van a guiar y nos van a decir, ahora vas a hacer esto, pero nos tenemos que atrever a aquello que va a venir sabiendo que va a ser lo mejor para nosotros, ¿no? Yo siempre digo a la gente, nunca llegué a esto diciéndome, ahora vas a hacer medium, vas a dar las sesiones. Este caminito se fue abriendo en tanto yo confié en mí, fui disciplinada, responsable con mi trabajo, cuidadosa, permitiéndome a medida que iba teniendo confianza, abriéndome, pero es aceptarnos tal cual somos. Muchos tenemos esa materia pendiente, la aceptación, ¿no? Y ahí cuando nos aceptamos es cuando realmente estamos viviendo nuestro propósito de vida, lo que venimos a hacer aquí. Exacto, y es cuando brillamos, cuando brillamos de verdad, ¿no? El brillo es algo interno que sale y que se ve y que se palpa y que la gente lo nota y que te brillan los ojos y que te levantas con alegría. Y que de repente hay un día que te dan una mala noticia y comprendes que forma parte del proceso, una pérdida, y hay que transitar un duelo. Y pasan muchas cosas en la vida que son dolorosas, pero lo comprendes. Comprendes que todo es efímero, que nada es para siempre, que todo va y viene, incluso tú, tu cuerpo.
y que el alma es eterna, que nuestros seres queridos, esto tú eres la maestra, están aquí con nosotros, están en todos lados. Yo me emociono cada vez que hablo contigo y tú me dices, está aquí tu padre, o está aquí tu abuela, está aquí. Y me parece tan bonito, ¿no? Y me dices cosas tan bonitas de ellos que es algo que no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo, ¿no? Hay que experimentarlo y todo. Tiene que ver con todo, porque si no estamos abiertas a vivir la experiencia de la vida, no estaremos abiertas a hablar con esos seres queridos, no estaremos abiertas a nada, porque estaremos en el miedo pensando que, bueno, pues que lo que tenemos que hacer es nacer, crecer, reproducirnos o no, morir y ya está, pero hay un mundo mucho más amplio, ¿no? Y tu mundo y el mío se unen en esa amplitud. En esa amplitud, en esa extensión de todo lo que es, ¿no? Todo lo que es que estamos aquí en este mundo material viviendo una experiencia. Hemos de vivirla lo más confortable posible a nivel físico, mental y emocional. Y además estamos viviendo una experiencia completa en otros campos que están aquí también. Y está todo unido en realidad, ¿no? Entonces, claro, se unen los dos mundos cuando estamos conectadas con nuestro corazón, con nuestro interior, con nuestra alma está abierta a todo lo demás. Entonces, la magia está continuamente en la vida, en todo, en este momento hay mucha magia, hay mucho amor, en todo. Y por eso me encanta estar aquí contigo, porque todo forma parte de lo mismo. Exacto. Todo forma parte, todo es lo mismo, ¿no? Tú y yo, ¿por qué estamos aquí? Pues porque tú un día, no sé por qué, me escribiste, me propusiste. Yo no sé por qué dije que sí y no sé por qué nos unimos y no sé por qué aparecieron unos seres queridos que tenían unos mensajes y no sé por qué, y sí sé por qué en realidad, porque tiene que ver con mi proceso de transformación y con el tuyo. Porque si no, no estaríamos aquí tú y yo hablando. Y si no hubiéramos hecho ese proceso, no podríamos, como tú bien has dicho antes, compartir nuestra experiencia y conocimiento con otras personas. Entonces, sería todo muy diferente. Exacto. Y no sería tan emocionante. Exactamente, es como que se siente. Yo siempre encontré en ti refugio en la simpleza, paz, en tu simpleza, en tu humildad. A veces las palabras más simples son las que más tocan nuestro corazón. Y eso resonó mucho en mí, esa simpleza, esa cotidianeidad que vivimos, porque a veces no necesitamos tantas palabras para expresar lo que se siente. En lo simple creo que está es lo esencial en cada uno de nosotros. Y vos tenés esa simpleza que hace que hizo en mí cambiar y ver cuán grandes somos, ¿no? Cuánto amor llevamos dentro. Pero a veces necesitamos que nos ayuden a mirarnos, que nos ayuden a vernos. Y bueno, y ha sido un gran espejo en mi vida y en cada una de las personas que se acercan a mí. Le digo, mira, esta parte es fundamental. Yo te voy a ayudar, te voy a dar el mensaje de tu ser querido, pero trabaja tu personalidad, trabaja tu conocimiento, tu autoconocimiento, porque eso te va a permitir avanzar, te va a permitir dar un pasito más en tu evolución, y el conocimiento es transformación. A mí el conocimiento me levantó ese velo que yo tenía y pude ver más allá. Entonces yo siempre los invito a leer, a hacer cursos, a hacer talleres. Ahora se viene un retiro tuyo maravilloso, que siempre los retiros son tan lindos porque más allá de lo que uno conecta con su esencia, lo compartís con un entorno, lo compartís con otras personas que están en el mismo proceso de sanación. Y eso es maravilloso. Ya cuando nos atrevemos a compartir nuestro sentir, es que entendimos todo, porque tenemos esa unión, ¿no? Y estamos vibrando en la misma sintonía. Exacto. Esa es la magia, ¿no? Cuando nos atrevemos, has dicho esa palabra, que es muy importante, ¿no? Porque a veces queremos y queremos compartir y queremos y no nos atrevemos porque pensamos que igual, ¿para qué, no? ¿Para qué? Me lo quedo yo para mí, con esto es suficiente y ya está bien. Pero es verdad que cuando nos juntamos, nos unimos, nos encontramos, nos abrazamos. Yo hago un retiro al año, esta vez lo voy a hacer el 29, 30 de noviembre, 1 de diciembre en Madrid. Y lo vamos a hacer en forma de Tu Mejor 2025, que es un evento que hago todos los años, pero esta vez va a tener forma de retiro de 3 días.
Y es verdad que hay una magia divina, ¿no? Cuando nos juntamos, nos vemos, nos abrazamos y nos podemos mirar el brillo de los ojos. Hay algo especial. Y cuando hacemos ejercicios juntos, cuando hacemos visualizaciones, hacemos ejercicios de terapia sistémica, escribimos, meditamos, caminamos juntas, hacemos alimentación consciente, todo eso une mucho las almas. Entonces es cuando nos damos cuenta con las conversaciones, con las reflexiones, primero que somos todos iguales, no hay ninguna diferencia entre nosotros. Y luego que cuando estamos junto con otras personas que quieren crecer, quieren nutrirse de dentro hacia afuera, nuestra nutrición se multiplica por 1.000 o por 1.000.000, no sé, por infinito, ¿no? Por Sí, decirlo. sí. Por eso los retiros son tan bonitos. Hemos de tomar tiempo para retirarnos de nuestra rutina, irnos a un lugar, en este caso es la Sierra de Madrid, en un entorno maravilloso, en plena naturaleza, un lugar mágico. Y ahí es donde estamos en un retiro con nosotras mismas, respirando aire puro, estando en una vibración muy alta, pidiendo de verdad lo que queremos manifestar, desarrollando una parte nuestra que en el día a día no se nos permite porque no está esta oportunidad siempre, ¿no? Yo ojalá pudiéramos hacer retiros todas las semanas, eso sería ideal, ¿no? Todas las semanas retiros, Totalmente, claro, y totalmente. estar en esa conexión continua, pero hay uno, ¿no? Entonces yo os animo a que os vengáis porque es muy bonito y Lore, ojalá te puedas venir tú porque... Ay, sí, mira, me encantaría. Voy a estar justo en Argentina. Yo me voy a Argentina ahora el 14 de noviembre. Me voy a dar dos conferencias, una en mi provincia, donde nací, donde está mi familia en La Pampa. Y después me voy a Córdoba y en diciembre a Uruguay. Y ya me quedo a pasar las fiestas con mi familia, con Mati. Mati va con los chicos y aprovechamos a estar con nuestra familia para ese momento y regreso en enero. Pero no va a faltar oportunidad en que compartamos un momento juntas, porque creo que eso es algo que nos espera, algo que viene. Y sería muy bonita esa energía. Generarla, armarla, compartirla cuando la unimos, ¿no? Es expansivo, de mucho amor. Yo la verdad que agradezco tanto tu compañía, agradezco muchísimo todo lo que vos hacés, lo que aportás a la comunidad. Así que bueno, los invito a que sigan la comunidad de Pascalab, contá Paz, cuáles son tus redes, cómo se contactan las personas contigo para seguir aprendiendo más de nosotros mismos, ¿no? Sí, gracias, Lore. Pues yo soy Paz Calab. En realidad, Paz Calab, como solamente hay una, pues en cualquier red social es mi nombre y apellido, Paz Calab, terminado en P. Y tengo una escuela online, hacemos muchísimas cosas online, programas, retiros, talleres online. Y ahora tenemos este retiro presencial también. Cualquier información pueden verla en pazcalab.com, que es la web que además les damos un regalo por entrar. Nada más entrar va a saltar un mensaje que les damos un regalo, que es un audio muy bonito y muy poderoso, que pueden escuchar enseguida. Y luego también en el WhatsApp siempre atendemos a las personas que quieren información, en el 676-468-277 con más 34 por delante. Tenemos ese teléfono WhatsApp de atención a las personas que quieren preguntarnos pues, por el retiro, por los programas, por lo que quieran, ¿no? Porque ahí estamos atendiendo a las alumnas, a las que ya están en los procesos y también a personas nuevas que quieran información y les contamos todo, les mandamos información, con lo cual es maravilloso y súper agradecida, Lore, de estar hoy contigo porque tenía ganas de verte, de estar contigo un ratito, ¿sabes? Y hoy ha sido una oportunidad súper bonita y también quiero decirle a mi comunidad, porque aquí unimos las dos comunidades, pues que Lore también pues, va haciendo conferencias por todo el mundo también. Tiene sus propuestas, ¿no? Que te pueden escribir también, Lore, y preguntarte qué es lo próximo que vas a hacer, cuándo vas a venir a Madrid. Esa es la pregunta que todas te queremos hacer, porque queremos estar contigo apoyándote y aprendiendo y disfrutando de ti. Confío
Y es una petición que voy a lanzar aquí, ¿no? Confío. Uno de mis deseos y de lo que vamos a manifestar en nuestro retiro, porque es una parte importante de manifestación, y una de las cosas que yo voy a pedir desde lo más profundo de mi corazón es encontrarnos en 2025, Lorna. Por favor. Sí. Así que no sé de qué forma, no sé en qué lugar, pero ya yo lo entrego y la vida ya sabrá dónde unirnos, porque estoy con muchas ganas de verte en persona y de abrazarte. ¡Ay, sí! Sí. La verdad que también. Lo deseo con todo mi corazón, con todo mi amor, compartir un momento junto a ti, España. Tengo mucha gente querida, con tanto amor, que está esperando compartir ese momento y ese abrazo, Paz. Salir de la pantalla y conectarnos corazón con corazón es único lo que se siente. Así que bueno, vamos por ese 2025 presencial, el sentirnos, el compartir esa vibración. Ahí preguntaban cuál era tu libro Quiero Paz. Mira, casualmente, nadie lo tengo acá. Siempre este es el libro de Paz, que amo, sí. Que lo tengo todo marcado porque es la verdad que parte de mi ser, de lo que me ha ayudado, así que el que no lo tiene aquí lo recomiendo, es hermoso porque es un curso que ella da online y tiene todas las propuestas, todas las herramientas y lo que más me cautivó, que cada capítulo recomiendo una película para ver. Y eso es maravilloso, porque bueno, a veces la parte de una película nos ayuda también en nuestro proceso muchísimo. De autoconocimiento, ¿no? Entonces, si estoy pasando por esa etapa, esa película me va a ayudar a entenderme, sí. ¿No? Es un recurso maravilloso y una herramienta muy linda. Así que bueno, ¿tú tienes el último libro, Lore? ¿No tienes el último mío? Tengo. ¿Cuál es el tuyo, el último? Un Camino de Milagros, el último. Para. No. Ah, que sí que lo tienes. Espérate. Además, todos los libros tienen meditaciones en cada capítulo. ¿Qué te digo? ¿Qué? No. Sí, lo tienes ahí. Todo tengo, porque me encanta, porque la verdad que yo soy muy simple en mi vocabulario, en mis conocimientos, y lo que vos escribís acá llega al corazón a cualquier persona, es entendible, se comprende, y bueno, y podemos hacer ese pasito que nos falta para nuestra evolución, para continuar evolucionando. Así que bueno, la verdad que paso parte de mi autodescubrimiento, de lo que soy hoy como persona, como habilidad que ofrezco. Y bueno, gracias por estar aquí, por compartir esta vida juntas. Gracias a ti, Lore. Yo sé que han puesto aquí ya tu web también para las personas de mi comunidad que a lo mejor algunas no te conocen. Es lorenaperello.com, ¿verdad? Sí. ¿Tu web? LorenaPerelló.com es mi página web. Sí. Yo abro agenda ahora en noviembre porque está toda completa este año. La abro para el próximo año. Y bueno, estoy dando conferencias y encuentros en Argentina. Y bueno, y ya seguramente vamos a planear 2025 España y estar por allí. Pero por supuesto, eso ya está entregado, pedido, y en 2025 manifestado, te lo digo yo, que de esto sé bastante. Ya lo creo, Paz. Eso ya está. Amé este momento, lo esperaba. Mati me dice, ¿estás contenta? Sí, le digo, Mati, estoy con Paz. Y Paz para mí, bueno, es... Bueno, eso es parte de eso, ya es un sentir mío. Así que gracias por seguir estando junto a mí, por acompañarme, por brindar toda tu sabiduría y ponerla al servicio que estamos necesitando. Estamos en esta transición, en este cambio, y bueno, ser parte de ellos y poner nuestro granito de arena es fundamental. Así que gracias, Paz. Gracias a ti, Lore, y gracias por ayudar a muchas personas también de mi comunidad, porque yo te recomiendo muchísimo. Hay muchas personas que te han consultado, que han estado contigo en consulta online, y tú tienes tanto amor, tanta sabiduría, tanta verdad en ti, que esas personas
Yo conozco personas, Lore, de mi comunidad, que tú les has devuelto la ilusión. Y esto es así. Que no tenían ganas de seguir y tú les has devuelto la ilusión. Así que gracias de corazón porque esas personas son personas reales y esa es tu labor. Gracias. Así que sigue adelante. Gracias. Sigue con Dios, que es muy Gracias, gracias, importante. Es gracias. muy importante lo que haces. Gracias, Paz. Te quiero con el alma. No se pierden el retiro. Si estás aquí en España, bueno, es un espacio en el que realmente te vas a encontrar contigo mismo y compartir ese momento con los demás es maravilloso. Abrazo grande, Paz. Gracias por este momento. Gracias a Gracias. todos los que nos han acompañado, a tu comunidad, a mi comunidad. Gracias a todos. Que tengan una hermosa semana por compartir, por vivir y por sentir. Que sea Abrazo así, grande. Lore. Gracias por tu amor siempre. Te amo. Gracias. Besito. Besos a Abrazo todas. Gracias grande. por estar a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Adiós, adiós.